Mis amigos, aquí estamos nueva vez con el compromiso de entretenerles, informarles y ser parte de su día aquí en Orientación Meridiana. Yo soy Wellington de León y como siempre junto a Yumilka Carán. Para nosotros es un enorme placer que ustedes puedan recibirnos en sus hogares cada día a través de la señal de Radio Televisión Educativa. Tenemos que decir que vamos también a las 12 del mediodía a través de el canal 81 y 1080 de Claro, Coral 39 a las 11 de la mañana. O sea que si usted se ha perdido la sintonía del día de hoy, tiene muchos distintos canales por los cuales nos puede sintonizar. Y una red de emisora de radio también. Wellington. Es así, todas las emisoras CTC están conectadas a Orientación Meridiana. Tenemos el concepto para en el día de hoy para nosotros compartir sobre la destreza, Yumilka. Es muy importante. Yo creo que a veces se confunden los términos entre lo que es destreza y habilidades, y nosotros queremos compartir con todos ustedes la diferencia entre ambas. El término destreza alude a la capacidad que tiene una persona para realizar una actividad de manera fácil, rápida y eficiente. En su origen etimológico, destreza proviene del latín dexter, que significa diestro, y el sufijo esa, que significa cualidad. Asociar el término diestro con destreza proviene del hecho de que la mayoría de las personas son diestras, mientras que la mano izquierda, siniestra, suele ser torpe. De ahí que diestro adquirió una connotación positiva y siniestro negativa. Es así como nace el sentido de destreza como buena mano para algo, especialmente para un trabajo u oficio. Algunos sinónimos o términos relacionados con la palabra destreza pueden ser pericia, maña, agilidad, soltura y maestría. Lo opuesto a destreza sería torpeza o impericia. Aunque muchas veces los términos habilidad y destreza suelen usarse indistintamente, no son iguales. La habilidad es la capacidad innata que una persona posee para hacer algo, es decir, se refiere a la predisposición que la persona posee naturalmente para algo. A diferencia de la habilidad, la destreza se adquiere por medio de la práctica y la experiencia, las cuales potencian una habilidad hasta su más alto nivel. Ocurre también que la falta de práctica y experiencia impiden el desarrollo de una habilidad. A esto hemos de sumar que normalmente la destreza se refiere a las actividades físicas, mientras que habilidad suele tener un uso más amplio. Sin embargo, actualmente se habla tanto de destrezas motoras como destrezas intelectuales. Hay muchos tipos de destreza, sin lugar a duda. Lo importante es tener algunas, conocernos a nosotros mismos, saber en qué somos buenos y en qué debemos, bueno, pues buscar la manera de mejorar. Claro que sí, sobre todo una vez que usted sepa cuál destreza posee o cuál habilidad usted tiene, dedicarse a experimentar con ella, porque sin experiencia no estamos haciendo prácticamente nada. Y luego de adentrarnos sobre el concepto de destreza, me parece que cada día debemos elevar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Y eso lo hacemos a través del aprendizaje y a través de la experiencia que adquirimos con esas habilidades, porque si no son habilidades vacías. Así es. Bueno, llega el momento de nuestra primera pausa. No se mueva de ahí, de su televisor. Tenemos mucho contenido aquí en Orientación Meridiana. Regresamos con más en breve. Cápsulas. Historia social dominicana. La historia dominicana ha sido dividida por periodos políticos a raíz de la Guerra de Independencia en el año 1844, en Primera, Segunda, Tercera y Cuarta República. Vamos a adentrarnos en los hechos y acontecimientos históricos que marcaron la vida nacional durante la Primera República. ¿Sabías que nuestra historia se divide en periodos? Se denomina Primera República al periodo que abarca desde la independencia nacional en el año 1844 hasta la pérdida de nuestra soberanía con la anexión a España en el año 1861.
Esta primera república tiene como antecedente el Estado independiente que proclamó José Núñez de Cáceres. La primera república nace según el concepto inspirador de Juan Pablo Duarte y según el plan que elaboraron sus seguidores. Duarte, como el fundador de la dominicanidad, es la figura emblemática y central del principio de nuestra historia republicana. Hoy hemos aprendido acerca de la Primera República. En la próxima entrega seguiremos conociendo sobre nuestra historia dominicana. Aprende lo que es el verdadero amor. No es amor si te da miedo ser quien eres. No es amor si duda de tu capacidad intelectual. No es amor si constantemente duda de tu palabra. No es amor si te traiciona. El nombre de esto es abuso y violencia. Y te mereces amor. Hay vida fuera de una relación abusiva y tortuosa. Créeme. ¿Funciona el jabón de cuava mejor que otros jabones? Usar jabón de cuava de forma continua para el lavado de las manos es más efectivo que el alcohol para prevenir el contagio de coronavirus, pero no se ha comprobado que sea más efectivo que otros jabones antisépticos. ¡Quédate en casa! Juntos derrotamos el coronavirus. Espacios que podemos aprovechar para leer. El metro. El transporte público es uno de esos momentos en los cuales más se lee al cabo del día, sobre todo si tienes que desplazarte más de 30 minutos de un lugar a otro. En el hospital, mientras esperamos nuestro turno en la sala de espera, siempre hay un tiempo que nos toca esperar. Así que no hay nada mejor que ir siempre acompañado de nuestros libros. En la playa. Tanto la playa como una casita en el campo son lugares en los cuales podemos desconectarnos y sumergirnos en nuestras lecturas. En la biblioteca. Ir a la biblioteca a leer es una de las opciones que bajo ningún concepto podemos olvidar. Los parques. Los parques son lugares idílicos para leer. Bajo la sombra de los árboles, la tranquilidad del lugar. Sin duda que son uno de los mejores lugares para sacar tiempo para leer. Son lugares donde podemos aprovechar el tiempo con la lectura de un buen libro. Y así, la espera se nos hace más placentera. Mami, si me abrazas mucho, enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y NAIPI, Quisqueya Empieza Contigo y DIGEPEP. Continuamos con el contenido de Orientación Meridiana y aprovechamos este momento para recordarles la importancia del protocolo de bioseguridad. Recuerde que mantener el distanciamiento social todavía es algo sumamente prudente y necesario en estos tiempos de pandemia. El uso de la mascarilla y el lavado correcto de las manos. Evite por todos los medios tocar superficies que hayan sido tocadas por muchas personas y llevar luego sus manos al rostro. Bueno, una buena noticia es que República Dominicana se considera en el entorno social como uno de los países de la región con mayor cantidad de vacunados, así que estamos rompiendo récords en la vacunación. Es momento de que usted se anime si aún no ha ido por la primera vacuna, por la segunda, no se descuide, y si ya tiene las dos vacunas, recuerde el reforzamiento de la tercera vacuna. Es lo que debemos hacer como ciudadanos responsables. Así es, queremos compartir en
este momento con ustedes informaciones importantes. Wellington. Bueno, tengo como siempre buenas informaciones, y es que el ministro de Educación, Roberto Furcar, señaló que el año escolar que concluye fue de grandes retos, desafíos, logros y enormes satisfacciones. Furcar introdujo los programas con los que el MINER hace un recuento este año lectivo, que define como una interesante reflexión de todo lo ocurrido en el sistema educativo nacional. Serán 10 eventos sucesivos que mostrarán el camino andado y marcado por la pandemia. Los resultados de este año escolar son producto de la inventiva y la credibilidad, sobre todo con creatividad, de una comunidad educativa acorralada por la pandemia, de un país y una familia arrinconada por el encierro y acongojados por el COVID-19. Llegó y encontró su mejor silla en las carencias acumuladas en la República Dominicana. La educación no fue la excepción, sino la expresión de esos déficits acumulados, tanto los propios como otros, que impactan poderosamente nuestro sector, dijo Furcar. Detalló que continuar con los procesos educativos sin conectividad, sin herramientas ni cultura tecnológica fue el impulso para no dejar a nadie atrás, y la herramienta para lograrlo fue el plan Educación para Todos, preservando la salud. La serie de programas forma parte de la jornada de clausura del año escolar 2020-2021, en la que se ha tratado los temas como la inclusión y atención psicoemocional en el contexto del COVID-19, la eficiencia, la ética y la transparencia, el reto de la planta física escolar para la semipresencialidad, las nuevas experiencias técnico-pedagógicas en el contexto del COVID-19, la innovación de educación a distancia y la estrategia. Estamos presentando en esta semana, cada día, dos paneles sobre cada uno de los ámbitos, de los 9 ámbitos principales que compusieron en lo básico el año escolar, haciendo un resumen apretado de todo este trabajo que se ha hecho durante este año, que ha sido de éxito para la República Dominicana. Yo pienso que, como la mayoría del país, que esta ha sido una gran victoria, no solo del Ministerio de Educación, sino de todo el gobierno, de toda la sociedad dominicana, que apostó por la educación para que no se detuviera nunca la educación, para que nuestros muchachos no fueran víctimas de un receso que podría ocasionarles un retraso importante en su desarrollo, de manera que este año escolar ha sido una gran aventura en la que todos hemos salido airosos. Hoy, mañana y el jueves estaremos presentando a partir de paneles que se están transmitiendo a través de la televisión los resúmenes de lo que fue este año escolar, y el viernes vamos a tener un acto público ya de clausura formal del año escolar. Muchas expectativas, don Roberto, para este nuevo año, mucho entusiasmo incluso en niños que quieren volver a las escuelas y padres que también quieren enviarlos. Mira, y nosotros también, yo también, y yo sé que tú también con tus crías hermosas. Mira, la escuela es el lugar más natural, más adecuado y más lógico para estar los estudiantes, después del hogar, obviamente. Y yo también tengo mi imaginación de un año escolar colorido, alegre, divertido, lleno de entusiasmo y lleno de esperanza. Nos estamos preparando arduamente para ese inicio del año escolar. Están corriendo en paralelo dos comisiones. Una comisión que está trabajando esta semana de clausura del año escolar 2020-2021, y paralelamente otra comisión preparando la gran apertura del año escolar 2021-2022. Continuando con más informaciones, quiero compartirles en este momento que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM, y la Universidad Católica de Santo Domingo dieron apertura al Diplomado Formación Integral Humana y Religiosa, el cual está dirigido a 100 docentes becarios del nivel primario y secundario de las regionales 10 y 15 de Santo Domingo 2 y 3, y así como la 04 de San Cristóbal. El Diplomado en Formación Integral Humana y Religiosa fue diseñado con el objetivo de desarrollar una visión completa de las características de las personas, para así buscar y proyectar respuestas a las interrogantes que se suscitan sobre la existencia humana.
Al pronunciar las palabras de apertura, el director ejecutivo del INAFOCAN, Saturnino Silva Jorge, dijo que la formación religiosa es una de las partes fundamentales de la vida de las personas, haciendo que éstas puedan alcanzar un valor relevante en la sociedad, ya que a su entender, nuestro sistema no cuenta con docentes 100% capacitados en dicha materia. Silva Jorge lamentó que aún existan maestros que solo se preocupen por cumplir una jornada laboral de 2 horas, como lo establece el currículum educativo. La formación humana y religiosa no debe quedarse encasillada en un simple diplomado, sino que también se debe trabajar para crear espacios mucho más amplios donde los seres humanos adquieran mayor conocimiento, debido a que esto representa la base para entender que la realidad de querer y amar es una garantía espiritual, expresó el funcionario académico. Saturnino Silva Jorge aseguró que el INAFOCAN y las instituciones formadoras continuarán trabajando para persuadir a los docentes a seguir capacitándose con miras a que en el futuro se pueda crear un bachillerato de calidad humana y religiosa que garantice eficiencia del sistema educativo del país, como es el deseo del presidente Luis Abinader y las instrucciones del ministro de Educación, Roberto Fulcar. Definitivamente estas noticias nos llenan de esperanza porque es un sector que se fortalece, un sector tan importante como es el Ministerio de Educación. Y viendo todos estos embates de la pandemia del COVID-19 y a través de programas que han sido diseñados desde el Ministerio de Educación dándole resultado, es para aplaudir esta gestión. Así es, y no solamente se ha preparado todo a nivel de las escuelas, también los maestros han sido una parte integral. La formación de los maestros no se detiene, se le han presentado distintos diplomados, y tal precisamente como el que mencionábamos hace un momento, de la formación humana y religiosa. Es muy importante esa milla extra que sabemos que los maestros han dado, sobre todo durante todo este periodo de pandemia, y que seguirán dando, ya que se les están facilitando todas las herramientas. Héroes y heroínas es claro lo que sí hemos tenido a través de este programa de muchas veces semipresencialidad y presencial, y que se trató de hacer la parte presencial, pero ya vimos cómo tuvimos que terminar de manera virtual. Gracias a Dios estamos preparados por si nos toca nueva vez tener que dar las clases a través de los dispositivos tecnológicos. Ya tenemos una gran parte de nuestros estudiantes pues en manos con estos aparatitos. Sin embargo, con la esperanza puesta en que las clases sean de forma presencial y que podamos ir de manera gradual regresando a la normalidad. ¿Qué te parece, Wellington, si en este momento pasamos al resumen de noticias que ha preparado nuestro departamento de producción? Vamos con ello. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, señaló que el año escolar que concluye fue de grandes retos, desafíos, logros y enormes satisfacciones. Fulcar introdujo los programas con los que el MINER hace un recuento de este año lectivo, que define como una interesante reflexión de todo lo ocurrido en el sistema educativo nacional. Serán 10 eventos sucesivos que mostrarán el camino andado y marcado por la pandemia. Fulcar detalló que continuar con los procesos educativos sin conectividad, sin herramientas ni cultura tecnológica, fue el impulso para no dejar a nadie atrás, y la herramienta para lograrlo fue el Plan de Educación para Todos, Preservando la Salud. La serie de programas forma parte de la jornada de clausura del año escolar 2020-2021, en la que se han tratado temas como la inclusión y atención psicoemocional en el contexto del COVID-19, la eficiencia, ética y transparencia, el reto de la planta física escolar para la semipresencialidad, las nuevas experiencias técnico-pedagógicas en el contexto del COVID-19, la innovación de educación a distancia y la estrategia. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, garantizó que ningún estudiante se quedará fuera de las aulas ante el aumento de las solicitudes de las inscripciones en las escuelas públicas. La pandemia con la docencia semipresencial y a distancia impulsó el incremento de la matrícula en el sector público para el periodo 2020-2021, fue de 1.712.281.
son 46.872 alumnos más que en el año lectivo 2019-2020, cuando la matrícula escolar llegó a 1.665.409. Los centros educativos del sector privado tuvieron en el año escolar 2019-2020 576.703 inscritos, en tanto que en el periodo 2020-2021 hubo una reducción de 212.438 con relación al mismo periodo del año anterior, cuando su matrícula fue de 364.275. Así lo establece el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana, SIGER, un mecanismo que tiene como objetivo producir información administrativa y pedagógica sobre el universo de las comunidades educativas. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, visitó a los niños pacientes de oncología del Hospital Robert Reed Cabral para dar seguimiento al apoyo que da el MINER al proceso de aprendizaje de los pequeños que reciben quimioterapia. El director del Centro Médico Infantil, Clemente Terrero, recibió al ministro Fulcar, acompañado de la subdirectora del centro, Crismeli Moya, la doctora Wendy Gómez, encargada de la unidad de hematología, la doctora Margarita Montero, pediatra hematóloga, y la licenciada Yulisa Disla, psicóloga infantil. En la visita, Fulcar conversó con los médicos, las madres y los niños que cursan sus estudios a distancia y que reciben del ministerio los cuadernillos que utilizan para hacer sus clases, respaldados por los televisores que colocó la cartera educativa a principios del año escolar para que los pequeños no interrumpan su proceso educativo. Y algo positivo que ha pasado durante todo este trayecto del Estado, estar dotando de aparatos tecnológicos a los estudiantes, son los rostros felices, Yumilka, de padres, de profesores, muchos de estos maestros incitando a cuidar los equipos tecnológicos y las familias felices porque se va estrechando la brecha digital. Así es, se ha hecho un enorme esfuerzo desde el Estado Dominicano y una inversión millonaria para poder dotar a todos los estudiantes de distintos dispositivos electrónicos para que puedan no solamente mantenerse al tanto de las clases, sino, como tú bien mencionabas, cerrar esa brecha digital de muchas familias dominicanas que no podían tener un acceso de manera personal a estos dispositivos para sus hijos y que lo han podido realizar a través del Estado, que se ha movilizado en todo el país para poder hacer entrega de los mismos. Vamos a disfrutar de algunas imágenes de estos momentos muy buenos, excelentes momentos donde se muestra la gratitud a través de la entrega de estos dispositivos. Que van a poder coger su clase más cómodo, más feliz, todo mejor. Que vengan a retirar lo que es una ayuda que nos dan y vamos a estar más cómodos. Pareció bien porque la necesitaba, soy madre soltera y necesitaba mucha esa ayuda y me la brindaron. Nos sentimos bien, bien agradecidos, ahora las cosas serán más fácil, pues antes era un problema con no teníamos aparato. Ahora será más fácil, ellos tendrán su propio dispositivo y la educación será más factible para ellos. El proceso ha sido excelente y me siento primeramente agradecida de Dios y luego de la entrega de esta computadora, que es muy útil para la educación de mi hijo. Bueno, me siento muy agradecido porque eso es como una ayuda para uno, tú ves, porque a veces hay uno que no tiene para comprársela y estoy muy agradecida con eso. Bueno, me siento bien agradecido de primeramente del presidente por haberle dado las instrucciones al ministro y darle las gracias al ministro por hacer un esfuerzo, ya que nunca en la vida se había visto esto. Y esperando que sigan así para que salgan hacia adelante los niños, los padres estén más ayudados en esto. Me siento bien porque es una forma de apoyar el desarrollo de mis hijos, ya que ellos ahí pueden buscar su clase, hacer su tarea y tener mucho más facilidad para desarrollarse, que es lo que soñamos. Gracias al apoyo del gobierno, y le va a ayudar mucho a mis niños, porque entiendo que ahora mismo la tecnología, estamos en la era tecnológica, y va a servir mucho para que los niños avancen más. Me siento muy bien porque es algo que nos va a ayudar a que los niños puedan seguir desarrollando sus habilidades educativas, ya sea de manera virtual, pero también de manera presencial. Porque el estudiante, después que sale de la escuela, continúa su proceso de aprendizaje y le va a ayudar en la realización de sus tareas.
Qué bueno es poder compartir con todos ustedes estos rostros de alegría, esta felicidad que muestran y este agradecimiento sobre todo de las distintas familias dominicanas. Me gusta la democratización de la tecnología, no solo van al este, no solo van a las principales provincias del país, sino que recorren el territorio nacional y sé que esto va a impactar de una manera muy significativa a las generaciones que siguen, que se están elevando porque son jóvenes que deben nacer siendo nativos digitales y si no cuentan con una herramienta como esta, pues no van a tener las capacidades, las destrezas necesarias. Así es. Nosotros en este momento vamos a una breve pausa, pero regresamos con más del contenido de Orientación Meridiana. No se nos mueva. Es una cápsula de prevención para evitar la propagación y contagio del coronavirus. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. Un mensaje de Radio y Televisión Educativa, medios de comunicación del Ministerio de Educación. Mami, si me abrazas mucho, enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y NAIPI, Quisqueya Empieza Contigo y DIGEPEP. ¿No entiendes lo que lees? Aquí te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión lectora. Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a poco mejores la comprensión. Te recomendamos que leas temas que te interesen. Así no te aburres. Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial. Luego lee textos más especializados. Alterna la complejidad del lenguaje, así aumentarás tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste. Recuerda, la lectura es conocimiento. El cyberbullying es un tema delicado. La familia es una pieza esencial para ayudar a los niños a enfrentar esta amenaza. Es fundamental estar atentos al comportamiento diario de los niños. Póngase en contacto con los maestros de sus hijos, con la dirección del centro educativo para alertarlos acerca de lo que ocurre. Jamás te olvides que la mejor ayuda en estos casos es la de la familia. Ministerio de Educación. ¿Cómo se transmite la enfermedad por coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? Se transmiten de persona a persona a través de tos, estornudos, manos u objetos contaminados de secreciones nasales, gotitas que salen por la boca. Por estas razones, hay que evitar los contactos cercanos. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. ¿Estás listo para el diagnóstico IQ? Te contamos todo lo que debes saber para registrarte. Es muy fácil y rápido de ingresar. Escribe iq.edu.do en tu barra de navegador preferido. Bienvenido a IQ. En la esquina de arriba a la derecha, debes hacer clic en el botón que dice Ingresar. Si ya tienes un usuario, escribe tu usuario. Este es el correo que usaste para registrarte y tu contraseña. Haz clic en Ingresar. ¡Listo! Ya puedes disfrutar de nuestra plataforma y acceder al diagnóstico IQ. Recuerda que tu usuario siempre será tu correo electrónico. Si alguna vez te has creado un usuario y no recuerdas la contraseña, puedes hacer clic en Olvidaste tu contraseña para recuperarla.
Luego de esto, recibirás un correo con instrucciones. Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, haz clic en el botón amarillo que dice Registrar. Puede que tengas que bajar un poco para verlo. Asegúrate de escribir correctamente toda tu información. Paso 1. Información personal. Escribe tu nombre completo como estás inscrito en tu centro educativo. Utiliza el correo que usas con más frecuencia para completar la casilla de correo electrónico usuario. Ingresa tu edad escribiéndola en el espacio disponible. Selecciona tu sexo. La contraseña debe ser algo que recuerdes con facilidad. La usarás cada vez que quieras acceder a la plataforma. Paso 2. Información de tu centro educativo. Selecciona tu tipo de usuario. ¿Eres estudiante o docente? Selecciona tu nivel educativo, primaria o secundaria. Una vez seleccionado el nivel, verás la casilla para seleccionar el grado escolar. En esta ocasión, debes elegir el grado que cursaste en el año escolar 2020-2021, es decir, el grado que estás finalizando justo ahora. Escribe el nombre de tu centro educativo. Elige tu centro de la lista que aparece en el menú. Asegúrate que corresponda con tu regional. Si tu centro no aparece en el menú, elige la opción No encuentras tu centro. Escribe el nombre de tu centro y selecciona el distrito en el que se encuentra. Si quieres, puedes conectar la cuenta con tu perfil de Facebook para mantenerte informado de todas las noticias y novedades que tenemos para ti. Si estás creando una cuenta para tu hijo o hija de primaria, completa el registro con la información del estudiante. Puedes usar tu correo para el registro y así te mantienes informado de cualquier noticia relacionada. ¡Ya estás en la plataforma! ¡Felicidades! Has completado el registro exitosamente. Si eres de primaria, podrás ver tus diagnósticos directamente. Si estás en secundaria, tendrás que acceder haciendo clic en el banner del diagnóstico IQ que se encuentra en la parte superior de la pantalla. En esta página podrás ver un símbolo de pregunta. Si pones tu cursor encima, podrás ver las instrucciones de cómo tomar el diagnóstico. Los pasos para tomar el diagnóstico son simples. Recuerda, debes estar en un lugar donde te puedas concentrar, no tengas muchas distracciones y cuentes con un buen acceso a Internet. Para tomar el diagnóstico, solo debes elegir el área curricular con la que quieres iniciar. Al hacer clic en el área curricular, verás una pantalla emergente. Si estás listo para comenzar, haz clic en Ir al diagnóstico. Dependiendo de la velocidad de tu conexión, puede ser que tengas que esperar unos segundos para que cargue el diagnóstico. Ya estás listo para iniciar. Tómate tu tiempo. Responde cada pregunta seleccionando la respuesta que creas correcta entre las opciones. Todas las preguntas son opción múltiple. Una vez seleccionas tu respuesta, haz clic en Siguiente. Contesta todas las preguntas disponibles. Al contestar todas las preguntas y hacer clic en Enviar respuestas, verás una ventana emergente que te pregunta si estás seguro que quieres enviar tu diagnóstico. Si estás listo para enviar, selecciona Aceptar. Si quieres revisar tus respuestas, debes hacer clic en Cancelar. Y usando el botón anterior, puedes revisar tus respuestas. Recuerda, hay dos diagnósticos disponibles. Uno de matemáticas y uno de lengua española. Una vez completes uno, sigue los mismos pasos para completar el que resta. ¿Viste qué fácil? Ahora sí estás listo para comenzar. ¡Buena suerte! Conectar con nuestra parte interior, la parte emocional de todos nosotros, es conectar con Katiuska Suárez. Adelante. Bienvenidos a tu sección Conectando. Katiuska Suárez te acompaña y en esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de entregas todas relacionadas con la autoestima. Eso que tanto influye en el desempeño de lo que seremos más adelante. Lo que tenemos dentro es eso
lo que reflejamos y cómo nos valoremos, cómo nos veamos, cómo nos definamos nosotros mismos. Eso mismo va a sentir la persona que comparta con nosotros. ¿Y qué es la autoestima? No es más que la valoración y que el amor y el respeto que yo siento por mí mismo. Tanto que deseamos que los demás nos amen, que nos respeten, que nos valoren. ¿Cómo van a hacerlo si yo no soy capaz de amarme, de valorarme? Pero desde la humildad y desde el amor, no desde el ego. No creyendo que yo soy más que los demás, o que estoy por encima de los demás, o que soy infalible, o que no puedo fallar. No, desde la humildad, desde saber que cada día puedo ser mejor, desde saber cuáles son mis dones, cuáles son mis virtudes, que puedo explotarlos, pero que a la vez puedo seguir creciendo. El tema con la autoestima es que influye mucho lo externo. Desde que estamos en la barriga, gestados en la barriga de nuestra madre, empieza a formarse esa imagen que vamos teniendo sobre nosotros, con las palabras, con los cariños, y así en la medida que vamos creciendo, que surgimos, que ya somos niños, adolescentes, todo lo de nuestro alrededor va marcando y va identificando en nosotros esa valoración y ese amor. Si lo vemos desde este punto de vista, pues pudiéramos decir, wow, qué pena, nunca vamos a tener entonces quizás una valoración exacta de lo que somos. Es que hay un momento de la vida donde nosotros nos damos cuenta de nuestros dones. Ese momento llega donde tú dices, no, pero mis fortalezas y mis dones son estos. Yo valgo, no es lo que dice la otra persona. Yo siento que lo que yo soy es importante. Y nosotros empezamos entonces a definir de dentro hacia afuera lo que somos. Muchos factores intervienen en que nuestra autoestima fluctúe. Nuestra autoestima no es estática. Va siempre a fluctuar porque, como les dije, va a depender de lo que esté sucediendo a mi alrededor. Pero si mi autoestima es sana, no alta, sana, esa fluctuación no va a mermar ese amor que yo tengo por mí, sino que más bien momentáneamente puedo debilitarme, pero vamos a tener las herramientas para poder seguir adelante. Y de esto se tratará esta serie de entregas. En las próximas entregas vamos a hablar de cuáles son los factores que desnutren una autoestima y de qué manera yo puedo contrarrestar esto. ¿Cuáles serían las herramientas que debería tener siempre a la mano y pendiente para contrarrestar todo aquello que el exterior quiere definir en nosotros? Soy Katiuska Suárez. Ha sido todo un placer compartir con ustedes esta entrega sobre la autoestima. No olvides contactarme en el 809-383-0101, seguirme en todas las redes sociales como Amar lo que tengo y en mi página web como katiuskasuarez.com. Hasta la próxima entrega. Yumilka, continuamos con más en Orientación Meridiana y llega el momento de nuestro recuento de noticias con Patricia del Jesús. Hola, Patricia. Hola, Yumilka. Hola, Wellington. Muchas gracias. Y hoy tenemos una noticia muy importante para el deporte nacional y como una manera de incentivarlo es que se inaugura el 13º Torneo Municipal de Baloncesto Superior de los Alcarrizos. En un acto encabezado por el alcalde Cristian Encarnación, quedó inaugurado este torneo de baloncesto superior Copa Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos, en el cual 12 clubes se disputan las tres primeras posiciones de la competencia en el deporte del aro y el balón. En la actividad dedicada al ministro Roberto Fulcar, el diputado y presidente del comité organizador, Sandro Sánchez, junto al regidor y organizador del evento, David Medrano, destacaron los ingentes esfuerzos del funcionario para la transformación de la educación dominicana y la importancia que ha representado la continuidad mediante la modalidad virtual. Tras asumir la posición en medio de la complejidad del momento, producto de la pandemia del COVID-19.
En ese mismo orden entregaron una placa de reconocimiento al ministro de Educación en la persona de Esteban Pérez Polanco, director del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, mientras que el administrador del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Juan Isidro Grullón, aseguró que trabajar para el deporte es trabajar para la salud y con cada joven que se suma a una disciplina se evita su inserción en la delincuencia, por lo que invitó a continuar incentivando la práctica en el municipio y zonas aledañas. En otra información, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, asegura que en los próximos días pagarán a suplidores de la institución que han tenido un retraso en sus pagos y llamó a no desesperarse. El funcionario explicó que a pesar de que el INAVIE junto al Ministerio de Educación han hecho esfuerzos extraordinarios para cumplir con los pagos a los suplidores de alimentos y textiles, algunos por diferentes procesos que se deben cumplir administrativamente y legalmente, están pendientes, pero aseguró que sus expedientes ya están en la Contraloría de la República. Recordó que tiene instrucciones del presidente Abinader y del ministro Fulcar de apoyar a los pequeños empresarios que son suplidores del INAVIE con el propósito de brindar todo el apoyo necesario para que los estudiantes de todo el país tengan una mejora en la calidad de vida. Así que solo resta esperar un poquito más. Es toda la información que tengo por el día de hoy. Paso con ustedes al set Yumilka y Wellington. Muy completo recuento de parte de nuestra compañera Patricia del Jesús. Así es, gracias Patricia. Y nosotros hemos llegado al momento de decir hasta luego, porque el compromiso que tenemos es de retornar cada día con informaciones interesantes para compartir con todos ustedes. Segmentos, entretenimiento e información es lo que tenemos en Orientación Meridiana. Les esperamos mañana. Y si usted no pudo sintonizarnos en esta ocasión, puede hacerlo también a las 12 del mediodía a través de la señal 81 y 1080 de Claro, también por Coral 39 a las 11 de la mañana. Y a través de los Centros Comunitarios Tecnológicos, la Radio CTC. Tengan un feliz resto del día.